A todos los seguidores del Rincón Beisbolero Radio y el Rincón Beisbolero Portal, les traemos una pequeña entrega con el cronista oficial de Mayos de Navojoa. Él es Lenin Orduño Anguis, quien ha desempeñado su labor por más de 10 años dentro del club. Nos comparte algunas anécdotas, nos comparte también cómo se ha sentido narrando en lo que es béisbol de verano y algunos detallitos más lo que es el béisbol, y esto fue lo que nos dijo. Empezamos en tiempos de la XGL, gracias al señor Antonio Ortega, ¿no? Que yo llegué a la radio por pura casualidad, ¿no? Y ya estando en radio, ocupando el puesto de descansero en la XGL del licenciado Raúl Gómez, se dio la oportunidad de ayudarle a don Toño, primero pues a copiar lineups, a bajar al terreno y a todo lo que hubiera que hacer. Y poquito a poquito nos fuimos adentrando. Hasta que bueno, pues llegó un momento dentro del cual se cambia de radiodifusora, incluso de cronista, y de una u otra forma pues ya me tocó entrar a mí en el 2006, después de una temporada cubriendo las giras de los Yaquis, que fue mi primera experiencia ya solo, y del 2006 a la fecha pues ya aquí con los Mayos. No me imaginé llegar a ser licenciado en psicología, yo creo. Yo siempre quise estudiar comunicación, ¿no? Era la intención original. Y justo el año en el que salí de la prepa para estudiar comunicación, precisamente fui, hice mi examen en la Universidad de Sonora, en Hermosillo, lo hice también en psicología, y en ese año o en ese verano se da la oportunidad de entrar a la radio, a la estación, a la XGL. Entonces pues era una manera de ya estar en radio y de poder estudiar aparte una carrera que me llamaba la atención, aunque honestamente era la segunda opción. Yo hice el examen en psicología, pues la típica, ¿no? Por si no quedas en comunicación. Afortunadamente hubo las dos opciones y bueno, pues ya teniendo el chance de ir entrando a radio y combinarlo con el estudio de psicología, pues me fui haciendo licenciado en psicología poquito a poquito. Cuando recién entras estás muy expuesto a lo que dicen, ¿no? O a lo que escuchas sobre tu trabajo, si todavía, ¿no? En aquel entonces, cosas que te marcan, ¿no? No necesariamente anécdotas y que son muy buenas, pues ahorita hablamos precisamente también del señor Antonio Ortega, ¿no? Que merece todo mi respeto y mi más grande admiración. Él estuvo aquí 23 temporadas y cuando a mí me toca entrar, tenía yo 20 años más o menos, pues en la calle y todo, ¿no? Sí te marcaban mucho, ¿no? La diferencia. Nunca he tenido un timbre de voz muy grueso. Por naturaleza, menos hace 10 años, y don Toño, que lo de don va con el más grande de los respetos, el señor Ortega aparte tiene un timbre de voz privilegiado, ¿no? Y si ya por sí nosotros éramos chillones para hablar y eso, y en la calle te decían mucho eso, ¿no? O a veces, digo, a veces te lo decían directo y a veces uno lo escuchaba hasta sin querer, que es que el nuevo cronista es esto y esto otro, y es que no, ya no escuchamos los juegos mejor, etcétera. Y sí te marca, ¿no? Te va haciendo, digamos que abierto, ¿no? A tratar de mejorar, ¿no? Sí hay momentos en aquel entonces donde pasa por tu mente mejor hacerte un lado, ¿no? Igual y te evitas broncas, ¿no? No eres tú el de los trancazos. Y por otro lado, ¿no? Los no falta quien te diga, no, pues es que si tú no hablas tan fuerte o tan grave, aprende a modularte, cómo aprender, en fin, ya uno va aprendiendo a diferenciar, ¿no? Los consejos. Y pues de ahí en fuera, no, eso es lo que originalmente, por así decirlo, ¿no? El primer, segundo año sí te va marcando, ¿no? Y hasta la fecha. Y bueno, pues en cuestión de anécdotas, pues yo creo que sí hay bastantes, ¿no? No falta en el mismo roce diario, ¿no? De los peloteros, de la gente, de la afición, ¿no? Que te van pues dando vivencias todos los días, ¿no? En el mismo juego. Afortunadamente hasta ahorita nunca he tenido algún problema con algún pelotero, algún comentario. Siempre he tratado de mantenerlo lo del terreno al terreno, ¿no? Y lo extra a lo extra. Entonces, pues afortunadamente ya las más experiencias han sido buenas. Por ahí enfermedades también al principio, pues lo mismo, ¿no? La voz no modulaba. Y en la cuarta, quinta, sexta entrada ya estaba ronco, no te aguantaba dos, tres juegos seguidos. No te digo que ahora no me enronquezca, pero afortunadamente ya es mucho menos, ¿no? A lo mejor hizo callo la garganta,
pero bueno, poquito a poquito fuimos ahí haciendo eso, ¿no? Callo en la garganta, por raro que se escucha, chupando mucho hielo a veces, decían que eso desinflamaba, lo seguí, pues hasta ahorita me ha funcionado. Mi mamá al principio me hacía mucho té de manzanilla para la garganta, pero en la sexta, séptima entrada me estaba durmiendo, entonces era parte de lo uno y de lo otro, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos, de una u otra forma. Broncos, sí, hasta ahorita son 7 temporadas ahí. Llegué solo, gracias a Dios lo podemos decir. Yo fui en el 2008 a Saltillo a pedir trabajo, ¿no? Como cualquiera. No hubo chance, tenían ellos ya su gente, se entendió. Estuve en Minatitlán en ese 2008 con los Petroleros. Desde antes, incluso desde el 2007, llegué a Liga Norte igual solo, ¿no? En un autobús a pedir la chance. 2007 estuve con Rileros de Empalme, en el 2008, que fue mi primer equipo de verano. Y en el 2008 decidí, pues, emprender el mismo camino para Liga Mexicana. No se pudo entre Saltillo y Minatitlán, pero ahí pasé buena parte del verano, que cerré otra vez en la Norte. En el 2009 se abre la franquicia de Broncos, que hasta el 2008 era Potros de Tijuana. Imaginé que no tenían ellos narrador porque eran franquicia nueva. Eso se anunció como en enero. Y en febrero, para ser exactos, por ahí del 7 u 8 de febrero, yo me arranqué solo a pedir trabajo. Y bueno, pues conté con la buena fortuna de que estaba disponible, ¿no? De que llegué en el momento indicado. Con, también hay que decirlo, ¿no? Mucha ayuda de la familia Cuevas, que me dio cartas de recomendación, de la misma estación de radio en la que estaba en ese entonces, y pues de una u otra forma ahí me he mantenido 7 temporadas con los Broncos en el verano, donde he hecho también labores de oficina, que es bonito en el béisbol, ¿no? Descansar, bueno, cuando estaba, hay dos etapas, cuando estaba soltero y ahora casado. De soltero no hacía nada. Se acaba la temporada de invierno en enero, a veces a medio enero cuando clasifica mayos, a veces desde el 30 de diciembre, y el trabajo en verano empieza un poquito más temprano. En verano siempre he empezado en cuanto se acaba aquí la temporada por las labores de oficina, ¿no? A la semana, dos semanas ya estamos para allá. Batallaba un poquito en el regreso, cuando a veces antes la temporada de verano se acaba por ahí del 30 de julio, 29 de julio, y si no clasificábamos, pues me tocaba agosto, septiembre y medio octubre. De soltero no hacía nada. Ahora ya de casado sí buscamos la manera, ¿no? De estar ahí, porque ya no es uno solo. Entonces ya buscamos la manera ahí de mantenerlos los domingos. Ya ha habido trabajo aquí con mayos desde septiembre, que es una buena opción. Entonces, por ejemplo, y se ha combinado con que la temporada de verano se recorrió hasta mediados de agosto, más o menos. Entonces quedan, si no clasificamos allá, 10, 15 días libres que pues a veces hasta caen bien, ¿no? Yo como radioescucha sí crecí admirando a don Antonio Ortega, ¿no? Al señor Toño Ortega. Siempre fui beisbolero de radio. Despertaba en las mañanas con el himno nacional, a veces cuando me quedaba dormido y que no escuchaba el final del juego, y despertar con el himno nacional. Eran tiempos, tampoco no había redes sociales, ¿no? Era una bronca para conseguir a veces el resultado. Yo desde los 8, 9 años, caso raro, compro periódico, ¿no? Porque veía el resultado de los mayos ahí a veces cuando no escuchaba el final del juego. Y muy seguido me despertaba el himno nacional, ¿no? A las 5 de la mañana, cuando entraba al aire otra vez la estación. Crecí admirándolo en lo local a él. Y en lo general yo siempre he admirado a Oscar Soria, que para mí es una persona cuyo desde entrada el timbre de voz de él es beisbolero por naturaleza, ¿no? El béisbol me ha dado la oportunidad de conocerlo en persona. Él es un señor que narra en Grandes Ligas y el carácter de él es simple y extraordinario para nosotros. Desde que yo entré en esto, él siempre me vio, no sé si como un colega, ¿no? Porque a lo mejor suena muy igualado de mi parte decir que igual, ¿no? Siempre hay un respeto de aquí hacia allá, ¿no? Y bueno, pues yo me puedo chutar un juego completo escuchando a Oscar Soria, que hace una gran mancuerna, ¿no? Con sus compañeros, pero a él en lo particular, sigo los juegos de Grandes Ligas por escucharlo a él, ¿no? Él hace duplas en Grandes Ligas y es, digamos, una figura a seguir y en lo personal, ¿no? Y en lo profesional, admirado a cualquier mexicano que haga esto a un nivel de Grandes Ligas, que son ahora Juan Ángel Ávila, que está en esta liga, Eduardo Ortega,
En fin, no, varios mexicanos, Daniel Cantú, que está en Bravos, en fin, hay muchas voces latinas que hacen radio en español y entre ellos hay algunos mexicanos, ¿no? Ahora está Pedro Gutiérrez también con Los Padres, en fin, no, y es admirable para quienes hacemos béisbol en México, independientemente de admirar o no su manera de trabajar, que es mi caso, es admirable la trayectoria que ellos están haciendo, ¿no? De unos 10 años a la fecha, menos, de unos 5 años a la fecha, el perfil del aficionado en Navojoa ha cambiado muchísimo. Aquí se ven mucho joven de 15 a 22 a 23 años, de 15 a 25. Una generación, digamos, perdida, ¿no? Antes decían que el béisbol era de los señores. Y de pronto hubo una generación que a lo mejor creció con esa idea y ahora el que va al parque ve a una camada de 25 y menores que es mayoría en los estadios, y eso es en gran parte por los jóvenes que se están acercando a cubrir béisbol, por las mujeres que se están acercando a cubrir béisbol, y siempre será más que bueno eso, ¿no? Para cualquier medio que lo hagan, que haya cobertura, que se hable de béisbol, sobre todo cuando lo hacen ahora por medios electrónicos, ¿no? Que son lo actual, ¿no? Y eso se ve mucho en la presencia de esas nuevas generaciones en los estadios, ¿no? Ya las redes sociales, que esa nueva camada de jóvenes es la que las maneja, o como ustedes, o quienes lo manejan, esos nuevos medios son indispensables. No te voy a decir para que el béisbol se mantenga en el nivel en el que estaba, sino para que el béisbol esté creciendo como está creciendo, porque vemos hoy por hoy entradas en Culiacán, en Mexicali, en Hermosillo, aquí en Navojoa, incluso entradas de playoff en medio del rol regular, ¿no? Y eso es en gran parte por el mercado joven. Y para que haya un mercado joven, tiene que haber gente joven que cubra esto. A veces es obvio, ¿no? Y a mí me tocó entrar joven, a lo mejor con otra generación de gente que cubría antes, y había un poquito más de reservas para el joven, ¿no? Ojalá y eso poco a poco empiece a cambiar, y que quienes estamos, no te voy a decir veteranos ni mucho menos, le abramos la puerta a esos jóvenes que quieren precisamente acercarse, ¿no? A cubrir béisbol, que lo hagan de la manera más profesional posible, es lo único que pudiéramos decirle, ¿no? En el sentido de dedicarle tiempo a esto, y bueno, pues hay manera incluso de llegar a ser un modus vivendi, ¿no? Aquí. Sí, fuerte, y ahí es donde pues yo agradezco mucho siempre el apoyo del equipo donde estoy en verano, ¿no? En verano tengo ya 2 temporadas de casado aquí también, pero bueno, aquí como sea ya radicaba. Es difícil el primer año, ¿no? El desprenderse, ¿no? Llegan los hijos y es todavía más difícil, pero bueno, pues hay que trabajar también. Afortunadamente ahorita en verano hemos tenido el apoyo de la organización para seguir con la familia durante la temporada de allá, aunque a veces las mismas giras y eso te desprende, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita no ha habido cambio grande en relación a mi trabajo, ¿no? Y es ahí donde entra el apoyo de la pareja, que es lo más importante, ¿no? Y que yo agradezco mucho, porque para ella sí, yo creo que el sacrificio más grande en realidad es de ellos. Realmente los que sienten el sacrificio, siendo que uno también lo siente, pero a veces andar en esto para uno es hasta terapéutico. Tú llegas al estadio a las 5 de la tarde y se te olvida de 5 a 11, 12, ¿no? Y la familia es la que está en su dinámica normal. El apoyo de ellos es muy importante, ¿no? Y bueno, pues hasta ahorita ha habido la oportunidad de seguir estando relativamente cerca todo el año, que es lo más valioso, ¿no? Ah, bueno, pues siempre los juegos que se acaban con emoción, ¿no? Y sobre todo los que se acaban con el equipo bateando, ¿no? A la ofensiva, que son pocos en temporada, cuando dejas al terreno en el rival, o al rival en el terreno, perdón, te suelen ser un poquito más, se prestan para que uno luzca, ¿no? Un poquito más en lo que hace. Y fíjate lo que decíamos ahorita de que en el tú a tú batallo, la verdad es que fuera del aire no me es fácil. Muchísima gente me dice, dime la frase, o dime cuando dices esta frase, a ver, dímelo. Y yo te lo juro, no puedo, no, en 10 años no me han sacado en el persona a persona una frase. Y no porque no quiera, sino porque no se me da. Ahorita, mira, me quise animar y de pronto como que me sentí cohibido.
Pero bueno, pues ojalá y al igual que siempre, todo se acabe con un batazo al central, donde el tercera viene al plato, jugada, tiro, corredor, tiro, quieto en home, y hoy ganaron los mayos. ¡Ganaron los mayos! Hazte para acá. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Caray! ¡Caray! Lenin Orgullo, es la voz oficial de Broncos de Reynosa en las giras y ahora en aquí, es un joven con una con un gran conocimiento del béisbol. ¿Cómo llegaste aquí, Lenin? ¿Cuánto tiempo tienes en el béisbol para que la gente te conozca? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Llegamos a Reynosa buscando una oportunidad, como quizá muchos jóvenes lo han hecho, saliendo desde sus terruños. Afortunadamente tal oportunidad llegó y bueno, pues ahora estamos tratando de aprovechar la gran responsabilidad que implica el llevar béisbol a la gente que no va al parque porque el equipo está de gira o porque en casa simple y sencillamente no pudo acompañar al equipo en el mismo estadio. Dentro del béisbol, bueno, pues es mi primera temporada ahora en Liga Mexicana. En invierno tenemos el gusto de trabajar para Mayos de Navojoa y bueno, pues la verdad es que estoy encantado en el mejor de los sentidos de la palabra de estar participando activamente en una plaza como lo es la de Reynosa, Tamaulipas, en la cual simple y sencillamente no tengo otras palabras más que agradecimiento y bueno, pues encantado de la vida de ver la respuesta que el público ha tenido, no únicamente en las transmisiones, sino además en el estadio, que a final de cuentas es lo importante. Y bueno, pues muchísimas gracias por esa oportunidad, como le digo, y aquí estamos con mucho gusto. ¿Cuál han sido tus experiencias dentro de la Liga de la Costa del Pacífico y la Liga Mexicana, que apenas es tu primer año? Es un béisbol en nivel muy similar. Se maneja mucho el béisbol invernal o el béisbol de verano. El nivel es muy similar, únicamente por ahí quizá hay algunos pequeños espacios de jugadores que en verano juegan a buen nivel y que tienen el nivel para ir a la costa, pero que por cuestión de acomodo, allá únicamente son 8 equipos y se permiten 6 extranjeros por equipo, no alcanzan a tener un acomodo, pero el nivel es prácticamente el mismo. En cuestión de aficiones, estamos prácticamente también al mismo nivel. Yo veía por acá los reportes de asistencias, acá en Reynosa se están dando entradas que allá no se dan en prácticamente ninguna plaza, y en el resto de los equipos la afición, la respuesta en los estadios es prácticamente la misma y los jugadores son muy similares. Y bueno, pues a final de cuentas es béisbol, y mientras haya béisbol, sea aquí o en África o en Australia o donde sea, pues uno estará encantado de estar trabajando ahí. ¿Algo que le quieras decir ya a la afición de Reynosa para que ya te
muchos allá, toda esa voz la conoce todo el mundo, pero a lo mejor muchos no te conocen en persona. ¿Crees que es una persona un poco mayor y tiene 23 años, Lenin Ordóñez? Sí, bueno, nos comentan precisamente eso en ocasiones. Primero que nada, gracias, eso es lo único que podemos decir. Invitarles a que sigan apoyando al equipo. Se han pagado quizá muchas cosas de noviciado en diferentes cuestiones, sin embargo esto está marchando poco a poco. Fue un esfuerzo realmente importante que obviamente, bueno, pues no me tocó en este caso ver a mí desde el inicio, pero sí cuando yo llegué por acá en febrero pude percatarme que es un esfuerzo importante, no únicamente en gestión administrativa de regresar al equipo, que ya de por sí era muy complicado, sino en cuestión de recursos, en lo deportivo, en lo administrativo y en el estadio, que es prácticamente nuevo. Lo único que falta para que sea un estadio nuevo es prácticamente nada más la ubicación, pero de ahí en fuera es un parque nuevo con todas las comodidades. Invitarles a que sigan apoyando a los Broncos de Reynosa. Hemos tenido la oportunidad de convivir con algunos jugadores y ellos mismos se manifiestan muy contentos de estar con el equipo, se manifiestan bueno, pues agradecidos con la afición, con la respuesta que el público da, y eso se está reflejando actualmente, bueno, pues en el standing, que es lo más importante. Que nos sigan acompañando cuando el equipo salga de gira a través del radio, cuando no puedan venir al parque a través del radio, pero que en la mayoría de las posibilidades vivan el béisbol en el estadio, que es donde se escriben las realmente grandes emociones. La fase previa a una temporada, la pretemporada, inicia este lunes en el mismo Ciclón Echeverría, la casa de los Mayos de Navojoa. Y por supuesto, a través de NavojoaSports.com ya estamos dando tremenda cobertura a lo que será esta, la fase de entrenamientos. El mes durante el cual los jóvenes tratan de ganarse un lugar, los titulares tratan de entrar en ritmo, los veteranos tratan de demostrar que todavía tienen el nivel para seguir en esta pelota, y será sin duda interesante seguir el día a día de cómo se va presentando esta fase previa al arranque del torneo en torno a los Mayos de Navojoa. Nombres a seguir hay muchos, algunos conocidos, otros desconocidos. Dentro de los más populares, por así decirlo, usted conoce a un Rolando Acosta, ya conoció a un Genaro Andrade, en el picheo de igual forma un Javier Martínez, Héctor Velázquez, Alejandro Soto, Salvador Robles. Los veteranos interesantes, sin duda, Abel Martínez. Y nos llama la atención particularmente un nombre, el de Hernando Arredondo. Arredondo viene de un tremendo verano cubriendo la tercera base con los Vaqueros de La Laguna y es sin duda un elemento que creo yo nos puede y nos debe ayudar bastante. En torno a los jóvenes, mucho hemos hablado de Alan Sánchez, un jardinero que batió 340 con los Guerreros de Oaxaca, que se convirtió en el primer bat natural de la tribu bélica en aquel circuito, un elemento que sin duda viene ya por una oportunidad a la Liga Mexicana del Pacífico. Lo vimos jugar durante el verano, cubre un mundo de terreno a la defensiva y cubre también con tremendas ganas y tremendas cualidades la posición de darle ese toque de pimiento, ese toque de picardía al orden, a la ofensiva de cualquier equipo. Es un elemento velocísimo en los senderos, ya lo irá conociendo usted poco a poco. Puede hacer un tremendo 1-2 en ese sentido con Alejandro González, de similares condiciones en torno precisamente a la velocidad en los senderos. Grabes ese nombre, Alan Sánchez. Hay otro jardinero que particularmente nos llama la atención. Jugó con Ciudad del Carmen y con los Piratas de Campeche en el béisbol de verano. Es decir, jugó en plazas no aptas precisamente para dar jonrones o para desarrollar mucho poder. Desde ahorita váyase grabando ese nombre. Tiene 21 años. ¿Puede o no puede hacer el equipo? Eso ya dependerá del trabajo que enseñe a lo largo de esta fase de entrenamientos. Pero vamos poniendo ese nombre en la mesa. Eliseo Aldazaba dio 13 cuadrangulares y produjo casi 60 carreras de béisbol de verano. Es un elemento de 21 años de edad que puede llegar a ayudar bastante los jardines a la tribu del sur de Sonora, sea en esta temporada o sea incluso más adelante. Yendo a otros temas, algo que también habrá de definirse en esta pretemporada, el tema de los extranjeros. Se anunció una lista dentro de la cual aparecen particularmente dos nombres que nos llaman la atención: Ben Broussard y Reggie Abercrombie, dos patrulleros de cualidades diferentes hasta cierto punto.
Broussard difícilmente puede contribuir a la defensiva, es un elemento ya veterano, muy valioso en su momento sin duda alguna, y que el año pasado incluso demostró cosas interesantes al lado de los Mayos de Navojoa. Su principal ventaja es que es zurdo, y eso le viene a dar una tremenda adición al orden a la ofensiva de los Mayos, a un lineup que no posee precisamente a un bateador zurdo de poder. Pero el otro, Ridge Abercrombie, lo hemos visto en el verano y nos llama poderosamente la atención. Es un elemento muy completo que igual te roba una base, que igual te puede descargar un cuadrangular. Va a ser una pelea interesante por ese eventual puesto en torno precisamente al sexto extranjero de los Mayos de Navojoa. Previamente anunciados y confirmados, mejor dicho, Craig Vini para la pradera central y potencialmente el primero en el orden, Luis Fonseca, a quien le tienen destinado el jardín de la derecha. Este cubano no recibe mucha publicidad. En el béisbol de verano hablamos de un Bárbaro Canizares, hablamos de una Mauri Zanida en el picheo, y claro, ellos juegan con equipos protagonistas. Fonseca, por su parte, fue parte de los Petroleros de Minatitlán en el béisbol de la Liga Mexicana, y eso en consecuencia le quita un poco de reflectores en torno a la gran campaña que él tuvo, elemento que además sabe batear porcentaje, además, insisto, de tener una dosis por demás respetable de poder. Fonseca y, por supuesto, Wes Bankston, quien ya habían sido confirmado como el cuarto bat y primera base por parte de los Mayos de Navojoa. En torno al picheo se anuncia una dupla que viene a tratar de cubrir las últimas entradas, la del zurdo Andrew Dobbs con el taponero Leo Rosales, acompañando, claro está, a un Hugo Gutiérrez que siempre ha dado grandes trabajos a este equipo, y por supuesto, ¿por qué no también?, a un Erubiel González que viene de salvar 20 en el béisbol de verano al lado de los Delfines del Carmen. En fin, son muchas las cosas que se definen en una pretemporada. No solo es para entrar en ritmo, no solo es una fase en la cual los jugadores se ponen al 100%. El cuerpo técnico también define cuáles son las piezas ideales para tener un roster lo más competitivo posible. Todo esto habrá de definirse en poco más de un mes de fase de entrenamientos, y por supuesto, a través de NavojoaSports.com le estaremos dando puntual cobertura todos los días desde el Ciclón Echeverría, con la nota, con el video, con el audio, con la entrevista, con el reportaje y con lo que usted, estimado lector, quiere disfrutar en torno a nuestro equipo de béisbol. Ya estamos en pretemporada, ya estamos en NavojoaSports.com. Hoy le canto a mi plebe, del que orgullo siento yo, y cómo no habría de sentirlo si vive en mi corazón. Cinco letras son su nombre, 25 años de edad. Lenin, ese es mi producto que mi apellido heredará. Con los Broncos de Reynosa y los Mayos de Navojoa, narra perfecto béisbol, yo lo oigo a toda hora. Lenin Orduño es su nombre, y un día en Grandes Ligas, este padre que lo adora, que por él daría la vida, llegará y mi chamaco, pues tiene las cualidades de narrar en las mayores, en esas grandes ciudades. Hoy le canto yo a mi plebe, del que orgullo siento yo, cómo no habría de sentirlo si vive en mi corazón. Cinco letras son su nombre, 25 años de edad.
Martínez es mi producto que mi apellido heredará. Con los Broncos de Reynosa y los Mayos de Navojoa narra perfecto béisbol, yo lo oigo a toda hora. Lenin Orduño es su nombre y un día en grandes ligas este padre que lo adora, que por él daría la vida, llegará ahí mi chamaco, pues tiene las cualidades de narrar en las mayores, en esas grandes ciudades. Los Broncos de Reynosa y los Mayos de Navojoa narra perfecto béisbol, yo lo oigo a toda hora. Lenin Orduño es su nombre y un día en grandes ligas este padre que lo adora, que por él daría la vida, llegará ahí mi chamaco, pues tiene las cualidades de narrar ligas mayores en esas grandes ciudades. Por el bien.
mi niño. 5 años tenía cuando él mismo me ayudó a escribir esta letra. Yo le dictaba y él escribía con sus incipientes conocimientos sobre escritura. Va para ti, mi chamacón, mi Lenin, con mucho gusto esta que se llama Es mi niño, de la inspiración de Lupe Gatica. Este es mi alegre canto, en esta humilde canción, dedicado a una criatura, fuente de mi inspiración. La compuse con la idea de transmitirle a él ideales limpios y nobles, y de lucha por el bien, y de lucha por el bien. Cuánta alegría se observa en mi casa, con tu venida goza el corazón. Eres mi vida y también mi esperanza, eres mi ensueño y mi gran ilusión. Todos te abrazan y te hacen cariño. Eres el niño que estaba en mi ser. Vienes al mundo a seguir mi existencia, cantándole a la gente canciones de fe. Ahora me hace sentir esta dicha grande de ser papá. Me mira y me sabe pedir mi calor de padre y su seguridad. Yo sé que algún día también mi niño de amor cantará. Él sabe que así debe ser, un hombre que piense en un buen ideal. Para mi Lenny. Esta dicha grande de ser papá. Me mira y me sabe pedir mi calor de padre y su seguridad. Yo sé que algún día también mi niño de amor cantará. Él sabe que así debe ser, un hombre que piense en un buen ideal. En el año 17 del siglo 20 pasado hubo una revolución en la Rusia como estado. El partido bolchevique, cuyo líder Vladimir, a quien le apodaban Lenin,
hice como Lenin. Mi esposa estuvo conmigo. Y hoy que estoy yo inspirado, he compuesto estos versos a Lenin Orduño Anguis. Hijo mío, mis respetos. 24 de mayo de 1984 es tu fecha en que Dios te hizo llegar a esta vida. Ello en el sanatorio Agraz de los Mochis. Va para ti, único hijo varón, y porque le das continuidad a mis ideales. Lenin también simboliza la lucha del oprimido en contra del gran burgués que el Estado ha dirigido. Y al único hijo varón que mi Dios me ha concedido, lo bauticé como Lenin. Mi esposa estuvo conmigo. Y hoy que estoy yo inspirado, le he compuesto estos versos a Lenin Orduño Anguis. Hijo mío, mi respeto. Envío esta agradeciendo al profesor Lino Gil Vega el que haya se tomado la molestia de componer esta letra. Letra de mi amigo Lino Gil Vega. Música de un servidor, Lupe Gatica. Su cumpleaños felizmente el 2001, sus familiares y amigos todos llenos de contento recordamos justamente su cálido advenimiento. En este día memorable, grandioso, inconmensurable, le deseamos para bienes y una dicha perdurable, que el Supremo le conceda cumplir sus caros anhelos y que su vida transcurra con bendiciones del cielo. Seres queridos, es lo que siempre deseamos, tus familiares y amigos. Felicitemos con gusto al joven Lenin Orduño, que cumple 17 años, felizmente el 2001. En este día memorable, grandioso, inconmensurable, le deseamos para bienes y una dicha perdurable, que el ser
seda, cumplir sus caros anhelos y que su vida transcurra con bendiciones del cielo. Que el Ser Supremo conceda cumplir sus caros anhelos y que su vida transcurra con bendiciones del cielo.